Bueno, contento, recién salí a entrenar y vi la convocatoria, contento por estar ahí. Uno como jugador siempre nos llena de orgullo representar el país. Y bueno, creo que van a ser dos partidos difíciles, como normalmente son las eliminatorias suramericanas, y bueno, esperamos poder empezar con pie derecho. Pregunta Juan Felipe Velázquez de Babel. Se prepara José Luis Alarcón de ESPN. Aldair, muy buenas tardes, muy buenos días para usted, para todos, muy buenos días. Aldair, ¿le preocupa tener poca continuidad en Nacional desde el arco? ¿Siente que hay algo en lo que debe mejorar específicamente para convencer al profe de que usted debe ser el titular? Entendiendo que en Nacional, a pesar de que no se hable de titulares y suplentes, hay uno que está teniendo más continuidad por encima de usted. Muchas gracias. Bueno, a ver, uno siempre como jugador va a querer jugar, tener la oportunidad de sumar minutos. Bueno, las veces que tenga la oportunidad de hacerlo, trataré de hacerlo de la mejor manera. Por eso me preparo día a día para crecer, para mejorar. Y bueno, esperamos que ahora que vienen muchos partidos, vamos a seguir teniendo la oportunidad de actuar. Pregunta José Luis Alarcón de ESPN. Se prepara Omar Sánchez de la Largue. Gracias, Davis. Muchachos, un saludo gigante para todos, para Aldair también. Felicitaciones por esta nueva convocatoria. Alda, en cada convocatoria y proceso uno aprende cada vez algo más, ¿no? Eso es lo que uno entiende, por lo menos en ustedes, en esa posición de arquero, aunque no suma muchos minutos. Y en la convocatoria de hoy, muchos se sorprendieron con la convocatoria de Camilo Vargas. ¿Qué reflexión tiene usted sobre su nuevo colega, su nuevo compañero, ese concepto y esos aportes que puede tener también de él en este nuevo proceso en convocatoria? Bueno, a ver, yo creo que Camilo es un referente también para los arqueros en Colombia. Tiene gran trayectoria, viene haciendo las cosas bien en su club en México. Y bueno, para uno siempre es bueno poder tener esa clase de compañeros, de profesionales. Espero poder seguir aprendiendo de él, de David, de Álvaro. Y bueno, creo que todo eso es una suma para lo que viene y para la carrera de uno. Pregunta Omar Sánchez de la Largue de Caracol. Se prepara Julián Céspedes de Win Sports. Pregunta Julián Céspedes de Win Sports. Se prepara Lina Tobón de Caracol Televisión. Bueno, Aldair, buenos días para todos. Aldair, quiero preguntar, ¿cuál es su opinión frente a este llamado de cuatro porteros? No es habitual ver una convocatoria con cuatro arqueros. Y aprovecho también para preguntarle si en lo personal usted ya no se siente el titular de Atlético Nacional, no solamente con la presentación que ha tenido, sino con las varias presentaciones donde ha tenido y además pues le agrego una. Hace mucho rato creo que quienes vemos fútbol habitualmente no veíamos un penal atajado en Atlético Nacional. Le agradezco estas dos respuestas. Un abrazo. Bueno, Juli, sí, normalmente no es muy habitual que se convoquen cuatro arqueros. Yo creo que el profe fue arquero y sabe de la importancia que es de pronto ir acercando a los demás, a que el arquero vaya teniendo ese roce. Y bueno, para uno estar ahí, estar con el equipo es un paso grande, es muy bueno para uno. Es sumar experiencia. Y bueno, respecto a la otra pregunta, como lo dije anteriormente, me preparo todos los días para cuando tenga la oportunidad de actuar, tratar de hacerlo de la mejor manera. Sé que aún tengo mucho por mejorar, por corregir, y seguramente que a medida que vaya jugando, que vaya sumando minutos, iré corrigiendo y iré mejorando también. Pregunta Lina Tobón de Caracol Televisión. Se prepara Juan Carlos Jiménez de Munera Eastman Radio. Aldair, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Lina. Bueno, me alegra. Aldair, quisiera preguntarte precisamente, acabas de mencionar que sientes que todavía hay muchas cosas por mejorar de cara a estas eliminatorias y teniendo en cuenta que de cierta manera son unas eliminatorias atípicas, que no se ha podido tener un buen ritmo, ¿qué crees que es eso que falta por mejorar y cómo lo ves? Pues precisamente sin poder haber tenido tener
ese ritmo que se esperaba por la pandemia. Ya le fue el audio. ¿Se fue el audio? Lina, un momentico, que tenemos un problema ya en la conectividad del chat. Sí, espérate un momentico para que le repitamos la pregunta, porque no... No quedó. No quedó en el audio, sí. Espera, dame un minuto. Lina, ¿le podrías volver a repetir la pregunta a Aldair, por favor? Claro, Aldair, te preguntaba que como le respondías a Julián, que sentías que todavía hay muchas cosas por mejorar, quisiera que fueras más específico. ¿Qué sientes que es eso que falta por mejorar? Teniendo en cuenta que también se viene de una para, que si bien ha habido entrenamientos, se ha tratado de retomar, pues no ha sido el ritmo óptimo para llegar a unas eliminatorias y pues, una vez me contestes cuáles crees que son pues, como esas debilidades que hay para mejorar, cuáles también crees que son esas fortalezas que hagan que seas uno de los jugadores del fútbol profesional colombiano que más repite en convocatoria Selección Colombia. Bueno, Lina, yo creo que Nacional es un club que juega muy diferente a los demás acá en Colombia y por ende, por su idea de juego, tiene que tener un arquero que sepa jugar muy bien con los pies. Quizás yo no estaba muy acostumbrado y bueno, me encontré con una idea del profe que pues no, quizás no era tan insistente como lo es él. Sé que aún puedo mejorar mucho más en eso, en ese aspecto y creo que el profe me va a ayudar muchísimo a mejorar en ello. Una de las virtudes creo que... soy un arquero más atajador, más del arco, pero bueno, como lo dije, puedo seguir mejorando. Tengo una persona que sabe mucho del juego y que está muy capacitada y seguramente me va a ayudar a mejorar en ese aspecto. Pregunta Juan Carlos Jiménez de Mundo Eastman Radio, se prepara Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red. Muchas gracias, David. Compañeros, un saludo muy especial. Aldair, mirando esa convocatoria de cuatro arqueros, lógicamente se genera mucha expectativa. Comparten que un análisis inicial puede ser que se está pensando en la experiencia de David Ospina, de Camilo Vargas, pero también en el futuro de los arqueros de la Selección Colombia, de nuestro medio, como Montero y en el caso suyo, Aldair. Bueno, sí, yo creo que... Como lo dije anteriormente, el profe fue arquero y conoce muy bien de esa posición. Sabe que es una posición compleja donde tienes que tener a alguien de experiencia a tu lado que te ayude a crecer. Y bueno, creo que eso lo está haciendo él. Tenemos dos arqueros de mucha experiencia, como lo es David, como lo es Camilo. Y bueno, creo que Álvaro y yo, que somos un poco más jóvenes, podemos aprender mucho más de ellos. Entonces creo que lo hace por el proceso, por mantener el proceso con miras al Mundial. Pregunta Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red. Se prepara Carlos Gamboa de RCN Televisión. Buenos días, Aldair. Saludo para los colegas. Durante esta convocatoria... pues se va a perder varios partidos de Nacional. ¿Cree que eso le va a dificultar para volver otra vez a esa competencia con los otros arqueros? ¿Y si ha hablado algo con el cuerpo técnico antes de la Selección Colombia, antes de esta convocatoria? Gracias. Bueno, Juan, aún no me he fijado cuántos partidos no estaría con el equipo.
Igual, como lo dice el profe, todos tienen su oportunidad, así que seguramente tendré la oportunidad de seguir sumando minutos con él. A él le gusta darle la oportunidad a todos. ¿Y cuál es la otra pregunta, bien, perdón, no. que me hiciste? Bien, bien, ¿te dijeron lo del Giro ya? Que si había hablado con el cuerpo técnico de la selección antes de la convocatoria, en especial con el entrenador de arqueros. Bueno, habíamos tenido una reunión hace un mes, más o menos, y de ahí no había vuelto a tener como contacto con, madre, tengo una con el cuerpo miedoso, técnico. Pero estoy en una rueda de prensa con Nacional. Última entonces, pregunta de Carlos Gamboa, de RCN Televisión. Cállate, se nos está metiendo su sonido ahí. Yo le llamamos que tenés un atranque. Yo el atranque para ahorita. Eso, le iba a decir a Fernando. Fernando, por favor, cierre su micrófono porque la última parte de la pregunta de Aldair anterior la tenemos que repetir, David, porque quedó montada. Porque se metió yo tengo el micrófono, yo tenía el micrófono cerrado. No, está abierto, hermano. A que haga el favor. Pero cerrado en el closet. Cerrarlo para que vamos con la última partecita de la pregunta con Aldair, David, porfa. Claro que sí. Alda, ¿puedes responder si ya te habías comunicado con el entrenador de arqueros o con el profe Queiroz? Ah, ok. No, como lo dije, habíamos tenido una reunión hace más o menos un mes con el cuerpo técnico. Y bueno, desde ahí no se había vuelto a tener contacto con ellos. Última pregunta de Carlos Gamboa, de RCN Televisión. Hola, Aldair, espero que estés muy bien. Supongo que también muy contento por la convocatoria. ¿Sientes que el profe Queiroz te tiene más confianza que Juan Carlos Osorio? Bueno, yo sé que el Mr. Queiroz está depositando un voto de confianza grande en mí. No es un secreto que quizás no se ha tenido mucha continuidad y bueno, él aún así pues me sigue teniendo esa confianza para llamarme y bueno, espero retribuirle esa confianza. Obviamente también estoy muy agradecido con el profe Juan Carlos porque fue una de las personas que también hizo que yo pudiera llegar acá a Nacional cuando tenía opciones de otro lado. Él también luchó por mí para acá, entonces creo que tengo que agradecer ese voto de confianza que me dan los dos. Indudablemente ir a selección para uno es muy grande, es un sueño grande y es un voto, como lo dije, confianza muy grande que hace el profe Queiroz conmigo. A todos gracias por estar presente en la conferencia de prensa con Aldair Quintana, ya venimos con el profe Pompilio.